yo elegí la metodología online porque al ser de Cádiz, allí pues no teníamos muchas opciones a un módulo como este, la verdad. A mí lo que más me ha gustado sobre todo es cómo se reparte el temario por semanas y que tengas un objetivo a final de la semana. Eso hace que tengas los objetivos mucho más claros. Pues me incentivó a hacer algo distinto, mezclar un poco la creatividad con el concepto un poco más abstracto que puede ser de la programación y demás, intentar unirlo todo, porque lo puro puro de una cosa y de otra no terminaba de encajar. Yo destacaría de lo que es la metodología, un poco el tema de los vídeos y la verdad es que lo bien estructurados que están, porque quieras que no, se explican bastante bien, adjuntan ejemplos prácticos. Se curra mucho, se aprenden muchas cosas, pero además cosas un poco distintas, ¿no? Que parece que tienes una ligera idea de algo, luego te das cuenta que no tienes ni idea de nada. Yo recomendaría el curso a más gente que quiera intentarlo y a lo mejor como yo no pueda por tiempo o por distancia. Personas como yo que se encuentran trabajando y que por tema de horarios no pueden dedicar el tiempo que necesitan, pues pienso que el curso online le facilita mucho. Les animo a que lo estudien porque aunque parece a lo mejor que cuesta al principio, la verdad es que toda la plataforma está siendo muy guiado y ha habido mucha ayuda por todos los lados, entonces se hace muy ameno cómo se lleva.